Unión, empeño y voluntad es posible. Y luego acá escribí, el tiempo de Dios es perfecto. Todo llega cuando tiene que ser. Benedict desde preescolar a sexto grado estudió en la escuela Melania Morales. Ahí aprendió los dos niveles del sistema Braille. En primer año se integró al colegio Chiquilistagua. ¿Cuál es la clave? La dedicación, el esfuerzo, el apoyo de las personas que están a mi alrededor y siempre encomendarme a Dios y darle gracias por todo lo que me ha dado a lo largo de mi vida y además que también me gusta mucho lo que es la lectura. Pienso que leer te abre mucho las puertas y te da conocimiento y herramientas para seguir adelante. Ella es la mejor estudiante del colegio. Ha logrado motivar a los maestros a usar el sistema Braille. Ellos pues no tenían conocimiento alguno de lo que era el sistema de lectoescritura Braille ni de cómo ayudarme, pero sí desde que inicié fueron teniendo interés por aprender. Ellos me preguntaban, ¿cómo haces? Quiero ayudarte, quiero aprender de vos para poderte dar una educación a como te la mereces y no solamente que esté ocupando un lugar. María Milagros es la menor de tres hermanas. Se ha destacado también en actos culturales. Ella también es líder de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Me he sentido muy bien, es algo que me llena mucho de satisfacción personal, el poder trabajar con jóvenes, el poder seguir trabajando y aportándole a nuestro gobierno con mi esfuerzo es algo muy, muy importante porque me permite motivar a otros jóvenes que están como que no saben qué camino seguir, entonces a través de la FES puedo ayudar a otras personas a que se les cumplan sus derechos como estudiante. Ya se encuentra lista para su quinto año, a estudiar y perseverar para obtener excelentes calificaciones y optar a una carrera universitaria. Sí se puede estudiar, sí podemos salir adelante poniendo dedicación y ocupándonos de lo que realmente vale la pena, de lo que realmente nos va a dejar un buen futuro, una buena educación. Todo es cuestión de tener fuerza de voluntad, de decir yo puedo y de no dejarnos vencer por lo que digan los demás o por los obstáculos, porque sabemos que siempre en la vida va a haber obstáculos, va a haber impedimentos que nos en ciertos momentos nos hagan dudar de lo que somos, de lo que queremos hacer, pero la clave está en seguir y no dejarse vencer, en siempre perseverar. Marino Liraus, Multinoticias.